Aficionados del fútbol mexicano, señoras y señores, México contra Alemania. Los alemanes nos sueñan, ¿eh? Los alemanes sueñan a México y les da miedo siempre enfrentarse en este tipo de partidos. No ha pasado una vez, no ha pasado dos veces, ha pasado tres veces y ahora les tocó a las chamacas. Ahora les tocó a las muchachas defender estos colores y ¿qué creen? Ganaron, ganaron estas chamaconas. Lo que tenían que hacer lo hicieron, lo que hicieron estuvo muy bien y creo que hasta cierto punto alcanzaron los objetivos que tenían que alcanzar. Las chamaconas bien contentas, bien chéveres, creo que esto es bueno dentro de lo que cabe. El fútbol mexicano femenil, la verdad que venía pasando por una crisis, no solamente futbolística, hay muchas cosas más que hay dentro de que la verdad es que duele que todas estas cosas estén pasando aquí en México, pero como decimos, ya esto, señores y señores, se viene viendo desde hace un buen tiempo. Pero en fin, hoy aplausos a estas chamacas, hoy aplauso al fútbol femenil, a la sub que está en el mundial y pues se va a enfrentar a España. Yo sé, es un partido también difícil, pero hoy por hoy le dieron una... No una goliza, no una paleada, no tampoco vamos a exagerar demasiado, pero sí le dieron un golpe de autoridad sobre la mesa y México dijo, aquí estoy papá, quieres vencerme, méteme goles, quieres pasar a la siguiente ronda, méteme goles. Hoy hicimos el trabajo, hoy las chamacas lo hicieron y hoy aquí están. Y les digo, no es una, no van dos, ahora son tres veces la que ha pasado. Alemania con la sub varonil, Alemania precisamente contra México el mundial pasado, Chucky Lozano todavía lo recuerdan, al Chucky todavía lo recuerdan. Y precisamente este partido, ¿no? Selección mexicana contra Alemania femenil y les vuelven a dar en la torre. Creo que México, si le dieran un poquito más de inversión, si a México le dieran un poquito más, si le metieran más billete a la selección mexicana, si invirtieran un poquito fuerte más ahí con la selección, otra cosa sería, otra cosa sería. Creo que hay mucho talento en el fútbol mexicano, femenil, y hay mucho que ofrecer, y el equipo sabe que puede, y hay formas, y creo que se puede hacer. Pero, híjole, tristemente, la situación pues no está pues muy bien que digamos, ¿no? Pero en fin, son cosas que se están dando hoy en día. Pero bueno, enhorabuena hoy por las chamaconas. Dentro de lo que cabe, como ya los mencionamos, hicieron su trabajo, hicieron lo que tenían que hacer. Dan un buen paso a la siguiente ronda y un aplauso para ellas. Ojalá y les puedan, pueden seguir avanzando mucho más de lo que ya hicieron, ¿eh? Ojalá y pueden seguir avanzando más allá de lo que... se vio precisamente el día de hoy y pues que les pueda ir muy bien por allá a estas chamaconas. Así que adelante, chamaquillas, a darle con todo. Y por el otro lado, señoras y señores, vámonos con el tema del conjunto del Cruz Azul. Ojo, pestaña y ceja y mucha oreja, papás. Ojo, pestaña y ceja y mucha oreja con lo que les vamos a mencionar. Principalmente con el tema de Uriel Antuna. Vaya que lo de Uriel Antuna está llamando mucho la atención. ¿Por qué? ¿Por qué llama mucho la atención? Bueno, principalmente porque Uriel Antuna, brothers, en estos últimos días ha bajado su nivel. Ustedes pueden analizarlo, ¿eh? Ustedes pueden analizar muy bien la situación de Uriel Antuna en el conjunto del Cruz Azul. Ha bajado su nivel grandemente. De hecho, fue abucheado. Fue precisamente... bueno, no solamente abucheado. Fue exhibido a través de las redes sociales por no definir de una muy buena manera. No definir de una muy buena manera en cada uno de... Bueno, en el partido anterior principalmente. En el partido anterior no definió de la mejor manera. El jugador pues se está cayendo a pedazos. Y dicen, oye, este no era el nivel que tenía Uriel Antuna. El semestre anterior llegó con bombos y platillos. Varios aficionados no lo querían. A pesar de ello, llegó, comenzó a lucirse, comenzó a mostrar que tiene un buen nivel. Y creo que hasta estos precisos momentos dijeron, oye, pues está bien, ¿no? Vamos a darle una oportunidad. El chamaco, yo no sé si venía tal vez enfadado, no sé si venía decepcionado del conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Porque recuerden que de las Chivas Rayadas del Guadalajara llegó, híjole, no llegó como el jugador que no llegó como... Bueno, no hizo su trabajo como se lo esperaban. Como muchos se lo estaban esperando. No hizo ese trabajo que muchos estaban esperando de Uriel Antuna. No, de hecho se comenzó a caer también a pedazos dentro de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y en algún momento también dijo, no me siento gusto, no estoy... por algún momento perdió, no solamente perdió el piso, perdió las ganas de seguir jugando. Bueno, se estaba cayendo a pedazos Uriel Antuna. Al final de cuentas, el jugador
sale por la puerta detrás del rebaño para poder enfundarse en un proyecto con el conjunto del Cruz Azul y así comenzar a tener una nueva oportunidad. Y lo logra, al final comienza a afianzarse, al final llega al conjunto de los cementeros y comienza a mostrar que tiene cualidades, que tiene calidad, que tiene compromiso, que es un jugador indispensable. Nada que ver con el Uriel Antuna de las Chivas Rayadas del Guadalajara, nada que ver con ese Uriel Antuna que de plano era indisciplinado, porque es hasta eso cuando dijimos que iba a llegar a la institución del Cruz Azul, dijimos, el jugador es indisciplinado, el jugador no acepta compromisos, el jugador no acepta absolutamente nada y al contrario, le echa a perder al conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara, y si no hablan con él en el conjunto del Cruz Azul, las cosas van a seguir de la misma manera y el futbolista, en vez de seguir creciendo, va a irse prácticamente con la misma situación, ¿no? Entonces no queremos eso dentro del conjunto del Cruz Azul, o no se quiere eso dentro del conjunto del Cruz Azul, porque ya de por sí venía con unas indisciplinas la máquina celeste con algunos jugadores y pues no era necesario tener ahora este tipo de chamacos. Ahora bien, la sorpresa que viene es lo siguiente, brothers, y esto llama mucho la atención, y es que algunos aseguran que el futbolista podría salir para este próximo mercado de invierno. Ojo, esto llama mucho la atención, ¿eh? Llama mucho la atención porque dices, bueno, ¿cómo es que van a vender a un Uriel Antuna si su fútbol no es tan bueno que digamos, eh? ¿Cómo lo van a vender? Algunos dicen que podría llegar hasta el fútbol europeo, no lo sé. A mí, la verdad es que creo yo que el futbolista tiene mucho que aportar, bueno, tiene mucho que crecer futbolísticamente hablando. Tiene mucho que crecer y la verdad es que el equipo hoy en día necesita a ese Uriel Antuna que llegó en el semestre anterior, porque hoy se están perdiendo. Entonces dicen algunos, puede irse a Europa porque tiene calidad. Yo no lo veo con la calidad para irse al viejo continente, todavía no. No es un jugador indispensable en el conjunto del Cruz Azul. No ha mostrado más allá de lo que ha mostrado, ¿sí me explico? Es decir, lo que ha mostrado todo el tiempo se lo hemos visto, ¿sí? Un buen fútbol de repente, destellos de que tiene cualidades. Eso es lo que ha mostrado. No hemos visto algo extraordinario, algo que digas, ah, no manches, esto no lo había visto. No. Es normal, es un jugador ordinario. No ha mostrado nada extraordinario. Y algunos insisten que se podría ir a Europa. Yo digo y yo creo que el conjunto del Cruz Azul, a como se ha mencionado y la información que hay al respecto desde la Noria, se menciona que supuestamente el jugador ya comenzaría a tener algunas pequeñas fricciones y le interesaría más salir de la institución del Cruz Azul, y al Cruz Azul también le interesaría venderlo. Así que ojo, porque esto puede cambiar drásticamente en los próximos días. Y sin duda alguna, sí, sería un golpe mediático. Pero tal vez sería una solución para ambas partes, tanto para el conjunto del Cruz Azul como para Uriel Antuna. Entonces, en el mercado de invierno vamos a ver si se mueve el pandero y al final salen estos dos, este jugador. Y digo estos dos porque lo de este chamaco también, Romero, también es otro de los jugadores que prácticamente están precisamente con ese tema. No. Esta situación, la verdad, hoy en día, está un poquito complicado también dentro de, principalmente con el conjunto de la máquina celeste y también con lo del Boca Juniors, brother. Con lo del Boca Juniors. Otra vez el Boca Juniors le quiere quitar a otro jugador al equipo del Cruz Azul, Otra vez el conjunto del Boca Juniors. Otra vez el conjunto del Boca Juniors haciendo de las suyas nuevamente. Y esta vez va precisamente por Ángel Romero. ¿Sí? Va por Ángel Romero. Lo quieren precisamente en el equipo de Boca Juniors. Ángel Romero, brothers, que hasta ahorita, sinceramente, les digo la verdad, desde estos precisos momentos, yo les digo, Ángel Romero, brothers, lamentablemente, y así como están las cosas, no ha sido así como que, híjole, como que el jugador que muchos estaban esperando, No ha sido el jugador que muchos así como que estaban esperando. Está un poquito complicada esa situación, ¿sí? No ha renovado con el conjunto del Cruz Azul. Recuerda que se le termina el contrato en este próximo diciembre. Y ya se habla del Boca Juniors. El Boca Juniors, la verdad, quiere llevárselo, ¿sí? Ya tuvo pláticas con él y pues se habla
que esto sería algo importante para él. Y eso sería un golpe muy, pero muy bajo, ¿no? Y el conjunto del Cruz Azul, pues piensa precisamente en Ángel Romero. Entonces, se habla que el jugador tendría pues que hacer un pedido especial a la FIFA y no sé qué tanto. Bueno, algo por ahí se habla. Y si no, pues ya en el próximo mercado de invierno, pero que según ya están en pláticas para que todo esto suceda, para que las cosas se comiencen a dar, para que las cosas se den precisamente en los próximos días y ya estén todos apalabrados para que esta cosa suceda y de esta manera olvidarnos precisamente de un Ángel Romero que sin pena ni gloria, no ha pasado mucho que digamos con el futbolista, No ha pasado mucho que digamos, no es acá como que él manda más, ni que lo mejor de lo mejor, ni nada por el estilo. Es un jugador que pues sinceramente no ha cumplido con las expectativas. Algunos dicen, ay no, que Ángel Romero, que no sé qué tanto, y que... No, señores, hay que ser honestos en este aspecto y sinceramente tenemos... Bueno, Cruz Azul tiene un jugador que no ha cumplido con esas características que muchos están... que muchos creen, que muchos piden, ¿no? Que muchos dicen, ah no, sí es, no lo es. Pero en fin, así está el fútbol hoy en día.